3, 2, 1. ¿Y qué tal, familia? Día 43 de 100 capítulos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que te encuentres de maravilla. Miren, pues las mancuernitas naturales que voy a utilizar hoy. Bueno, familia, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Rutina full body. Vamos a tratar de involucrar tren inferior, tren superior. Les digo una cosa, todavía estoy súper adolorido de la rutina anterior. Vamos a empezar con jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, muy bien, 3, empezamos, 4, 5, 6 con energía, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, con ganitas, 4, 5, 6, 7 con actitud, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así empezamos, así de una con el calentamiento. Ahora, a un lado, al otro, me inclino a un lado, me inclino al otro, 2, 3, 4, 5, 20 repeticiones, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, si puedo, 18, 19, 20, muy bien, ahora vuelvo con jumping jazz porque estamos en el calentamiento, sigo, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, se siente, ahora vuelvo, otras 20, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, 10, al otro lado, 12, 13, 14, 15, 16, muy bien, 17, 18, 19, 20, 20, 20, calentamiento. Oiga pues, ese hace el calentamiento. Personas que necesiten más, 5 minuticos de jumping jazz, baile, trote, bicicleta, lo que deseen. Los demás vamos a empezar de una vez. Listo, ojo pues, vamos a empezar con un ejercicio que es exigente. Es exigente, hágalo al ritmo que usted pueda. Si eres principiante, entonces ¿qué es? Voy a la colchoneta, me apoyo sobre los brazos, llevo piernas atrás, sostengo desde el abdomen y arriba. Listo, parece sencillito, pero es exigente. Parece sencillito y vamos a hacer 10 repeticiones. Ok, en 3, 2, 1. 1. 2. Subo como si estuviera arriba, cuando llevo arriba, es como si estuviera terminando la ejecución de un peso muerto. Abajo. Llevo, entonces, apoyo brazos, muy bien, arriba. Apoyo brazos, piernas atrás, arriba. Apoyo brazos, piernas atrás, sostengo desde el abdomen, arriba. Apoyo brazos, sostengo desde el abdomen, arriba. Muy bien, son 10 repeticiones. 10 repeticiones, se siente. Aquí trabajo brazos, trabajo hombro anterior, trabajo pectoral, trabajo abdomen, trabajo piernas. Sobre todo la zona posterior y glúteos también los tengo involucrados. Ok, es un ejercicio muy completo y hoy que nos toca full body para tonificar nuestro cuerpo. Perfecto, vuelvo. Una, muy bien. Dos, excelente. Tres, excelente. Cuatro, muy bien, muy bien, muy bien. Cinco, sí puedo, sí puedo. Seis, muy bien. 7, excelente, excelente. 8, vuelvo. 9 y 10, descanso. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Oiga, que no nos falte el agüita, la hidratación. Y eso que hoy está haciendo un día más bien fresquecito. Está haciendo un día, no está haciendo tanto sol. Está el cielo más bien nubadito. Pero hay que mantener el agüita, hidratación. Listo. Vuelvo, vuelvo, vamos para, esa es la tercera serie. En 5, 4, 3, 2, 1. 1, muy bien. 2, qué bueno que estás acá. 3, eres una guerrera. 4, muy bien. 5, valiente guerrera y adicional hermosa. Ay, 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 qué dicha. Vuelvo. Sigo, muy bien. Abajo, atrás piernas, arriba. Apoyo brazos, atrás piernas, arriba. Descanso.
Nuevamente, como les estaba diciendo al principio, es un ejercicio que involucra varios grupos musculares, es exigente. Y si eres principiante, muchas personas principiantes me dicen: ay, Adrián, es que no soy capaz de hacer el ejercicio a ese ritmo, a esa velocidad. Como puedas, que en la medida que vayas avanzando, vas a ir mejorando. Listo, vamos a seguir. Esta es la, vamos a hacer la última serie. Una, recuerden que es full body. Dos. Tres. Vuelvo. Cuatro. Muy bien. Cinco. Métale ganitas. 6, 7, 8, muy bien, ay, última, ay, Dios mío, me saca el aire, Dios mío, excelente. Bueno, ¿cómo te fue en ese primer ejercicio? Súper bien, ok, ahora vamos a trabajar espaldita, vamos a atacar esos cúmulitos de grasa que se acumulan en la zona posterior, en este caso espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar mancuernas. Como no tengo mancuernas, voy a utilizar este par de piedras que tengo acá. Inclino mi tronco y llevo los codos hacia atrás. Listo, contrayendo mi espalda. Y el peso va pegado a mis piernas. Nuevamente, semiflexiono piernas, inclino mi tronco, espalda derecha, llevo brazo, codos hacia atrás y contraigo espalda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ejercicio lo puedo hacer también. Vamos a hacer 15, perdón, me equivoqué yo. Son 15 repeticiones. Ese ejercicio lo puedo hacer con mancuerna, que ya lo mencionó. Lo puedo hacer con barra. Lo puedo hacer en la polea en el gimnasio. Hay máquinas en el gimnasio para hacer también ese tipo de remos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va que no nos varamos. No nos varamos acá porque si no tengo las mancuernas tradicionales y encontré este par de piedritas acá en el parque, pues las utilizo. Que mucha gente se martiriza, no soy capaz, no puedo porque no tengo mancuernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, contraigo espalda, 12, 13, 14, 15. Oiga, no haga los movimientos por hacerlos, así como caigan, no. Hágalos bien, con conciencia muscular. Yo siempre, en todos los videos repito, conciencia muscular, la capacidad de conectar el tejido muscular que estamos trabajando desde nuestra mente para mandar el estímulo que es. Listo, se me acabó el agüita, me quedé sin agua. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, muy bien, eran 15 repeticiones. La espalda es una de las zonas que muchas mujeres me escriben: ay, Adrián, es que tengo muchos rollitos, mucha grasita, mucha acumulación en la espalda. Ese ejercicio te puede ayudar muchísimo. Ahora vamos a seguir con el hombro, vamos a seguir con hombro lateral, vamos a hacer elevación lateral con las mancuernas, pero, a ver, sí, vamos a hacer elevación lateral, 1, 2, 3, 4, no, ¿sabe qué? Primer ejercicio, cuerpo entero, segundo ejercicio hicimos tren superior, venga, vamos a hacer en este tren inferior, ¿cuál vamos a hacer? Desplantes, vamos a hacer desplantes, pero ojo, llevo atrás, alineo rodilla con talón y cuando subo contraigo glúteos, ¿ok? Cuando llevo la pierna atrás, bajo controlando desde el glúteo, subo contraigo glúteos, 20 repeticiones, 1, 2, muy bien, 3, muy bien, 4, excelente, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, 10, 20 repeticiones, 10 más, 1, 2, 3, muy bien,
4, se siente. 5, y sobre todo que estamos adoloridos de la rutina anterior. Dios mío, por Dios, ayúdanos. Ay, Dios mío, qué dicha entrenar con esas mujeres hermosas desde la casa, desde cualquier parte. Descanso. Es mejor así, porque ya, primer ejercicio, hicimos un ejercicio que involucraba todos los grupos musculares, casi todos los grupos musculares. El segundo ejercicio hicimos espalda, tren superior. Entonces, en este tercer ejercicio, mejor, tren inferior. Vea, le puedo meter pesito. Si tengo las mancuernas, discos, barras, maletas con libros, lo utilizo para hacer este ejercicio. Listo. Los desplantes. 3, 4, 5. Cuando subo, contraigo glúteos. 7, 8, 9 y 10. Continúo. 1, 2, excelente. 3, a ver yo cómo lo estás haciendo. Excelente, muy bien. Atrás, subo, contraigo. Atrás, bajo controlado del glúteo, subo, contraigo. Atrás, subo, contraigo. Ok, subo, contraigo. Atrás, subo y contraigo esas nalguitas. Atrás, subo y contraigo glúteos. Atrás, subo y contraigo glúteos. Descanso. Por eso es que me gusta tanto los desplantes también, porque es un ejercicio que si bien está más orientado hacia la pierna, si tengo una buena conciencia muscular, voy a involucrar muchísimo los glúteos también. Por eso me gusta también bastante ese ejercicio, igual que el sumo. Ok, vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, concentraditas pues, 7, 8, 9 y 10, continúo, subo, contraigo glúteo, 12, 13, pierna glúteo, 14, pierna glúteo, 15, si puedes mejorar, 16, 17, 18, 19, última, 20, me faltaba una, bueno, yo creo que me equivoqué en el conteo. Bueno, ¿qué tal? Pierna, glúteo, desde la casa, literal, no necesitas un espacio grandísimo. Ay, Adrián, es que no puedo entrenar porque no tengo espacio. Un espacio chiquitico hace la rutina. No necesitas un espacio muy grande. Herramientas. O sea, hay que ser recursivo con las herramientas. Continúo. Atrás. Subo, contraigo glúteos. 1. 2. Muy bien. 3. Muy bien. 4. 5. 6. Excelente. 7. 8, 9 y 10. Continúo 10 más. 1, 2, meta la energía. 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo, continúo. 8, aguanto. Yo sé que se siente. Se siente última. Se siente bastante. A veces no es fácil entrenar. A veces no tenemos toda la disposición. A veces no tenemos toda la energía. A veces no tenemos las ganas. Es cuando uno demuestra la disciplina. Listo, bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a hacer elevación lateral. Entonces vamos a hacer unas 15 repeticiones. Lo puedo hacer con mancuernas. Que están los laterales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continúo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Los hombros es uno de los grupos musculares que más estética le dan al cuerpo, ¿ok? Y en el caso de las mujeres, no es que se van a volver como unos hombres, van a tener unos hombros más tonificaditos y más bonitos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continúo, 1, 2, 3, 4, 5, se siente como se queman esos hombros, Dios mío.
hombro lateral. Ok, aquí estamos involucrando todo el hombro, pero el enfoque está sobre el hombro medial, sobre la porción medial del hombro. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, 13, 14, 15, 10. Suelto las mancuernas, me emociono con ganas de seguir. ¿Ok? Bueno, hombro lateral, muchas mujeres le tienen miedo a trabajar los hombros, pero no hay que tenerle miedo, al contrario, es un ejercicio que nos va a ayudar mucho a mejorar el tren superior, a tonificar. 1, 2, 3, 4, 5, obviamente eso tiene que ir acompañado, como siempre les digo, de una alimentación balanceada, de una buena ingesta de proteína, de una buena hidratación, de un buen manejo de control de las emociones. No es el ejercicio solo, ¿ok? Excelente, 15 repeticiones, muy bien. A veces esperamos solamente milagros del ejercicio, pero descuidamos el resto de cosas. No es esperar el milagro de los ejercicios y ya, es combinarlo con el resto de cosas. Vuelvo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Saben qué es lo bueno del ejercicio? 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se siente o no se siente, Dios mío? ¿Se siente o no se siente, pues? Que el ejercicio, cuando logramos adquirir el hábito, esa disciplina la empezamos a trasladar a los otros aspectos de vida. Bueno, vamos a seguir con tren inferior. Vamos a hacer sentadilla. ¿Ok? Sentadilla tradicional, pies ancho de los hombros, talones apoyados y empujo de los talones. Vamos a hacer 10 repeticiones, utilizar peso en el caso de las personas que estén más avanzadas, los demás no necesitan peso. Vuelvo, sigo, 1, 2, 3, empujos de los talones, 4, 5, muy bien, 6, 7, excelente, 8, 9, 10, muy bien, descanso. Primer ejercicio, que era casi cuerpo entero porque involucraba mucho grupo muscular. Segundo ejercicio hicimos espalda, tercer ejercicio hicimos piernas, cuarto ejercicio hicimos hombro y en ese ejercicio estamos volviendo con pierna, glúteo, porque aquí también involucramos glúteo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, empujes de los talones, pies ancho de los hombros, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descanso. La sentadilla es un ejercicio. A mí personalmente, bueno, hay ejercicios, unos que me gustan más. La sentadilla me gusta muchísimo porque nos ayuda no solamente a desarrollar piernas, sino también que los glúteos, sobre todo si hacemos una sentadilla profunda, están muy involucrados. 3, 2, 1, vuelvo. 1. 2, y obviamente cuando llego arriba, contraigo duro esos glúteos. 5, 6, 7, abre una sonrisita, pues bebé, no haga esos ejercicios como si estuviera enojada mi hija, por Dios. Por Dios, descanso, métale ganitas, cambie la expresión de su rostro y verá que le empieza como a cambiar el ánimo, esa energía, esa motivación que... Pero cambie esa carita, créame, hágame caso, vuelvo. 1, 2, una mujer tan linda y haciendo mala cara todo el tiempo. 3, 4, es que vos sos muy linda, pues. Estás preciosa. Yo porque mi esposa no me deja tener novia, si no, te echaba los perros a vos. 7, 8, descanso, 10 repeticiones, descanso. Lo más lindo de este mundo son las mujeres. Lo más hermoso de este mundo son las mujeres, Dios mío. Ok, déjeme, yo pongo las piedritas que las había retirado por allí de que estaban rodeando un arbolito que recién habían sembrado. Y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, ya involucramos tren inferior, parte de tren superior. Aquí vamos a hacer abdomen. Pero entonces, involucrando hombros también. Entonces toco hacia los laterales. Ojo, me apoyo como si fueran una plancha, pero con los brazos extendidos. Contraigo el abdomen y toco hombro a los lados. Vamos a hacer 20 repeticiones. 1, 2, 3,
4, 5, 6, sostengo el del abdomen, 7, 8, 9, 10, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, muy bien, 8, 9, 10, descanso. Ese ejercicio involucra abdomen, ejercicio involucra hombro, sobre todo la zona lateral del hombro, involucra pecho también está involucrado, y vamos a hacer eso rápido porque está que se afloja el agua, está gris el cielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, contraigo el abdomen, 4, no hagan los movimientos por hacerlos, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, aquí abdomen, te ya hemos trabajado pierna, glúteo, abdomen, hombros, pecho, espalda, todo el cuerpo, full body, y adicional también corazoncito, le hemos trabajado pulmones, le hemos trabajado aquí en la rutina también. Entonces, super rutina, esta rutina la puedo hacer 3 veces, 4 veces por semana, día por medio. Vuelvo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso. Las personas que tengan poquito tiempo para entrenar, que muchas veces que, ay Adrián, casi no tengo tiempo para entrenar, esa es la rutina que te sirve. La puedes hacer 3 veces por semana, bien hechecita, y la verdad es que te ayudará muchísimo. Vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Por el tema laboral, por el tema familiar, por el tema académico. Vamos a estirar acá, vamos a dejarlo hasta acá. Estiro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simplemente relajo. Relajo mi cuerpito, vamos a hacer una... relajación aquí, un movimiento articular para la caderita. Simplemente después de esa rutina, lo que hago es simplemente relajar mi cuerpo. 10 por un lado, 10 repeticiones, 10 repeticioncitas, fácil. Cambio de lado, 10, 1, 2, 3, suavecito, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oiga, las personas que necesiten más se vuelven al inicio del video. Ahora vamos a estirar acá, pierna, espalda. Vean pues lo que el movimiento que estoy haciendo con los cos, tiro las piernas hacia atrás. 10 segunditos. Las personas que necesiten más se vuelven al inicio del video y repiten todo lo que acabamos de hacer. Listo, los demás lo vamos a dejar hasta acá. Oiga pues, vea, terminamos de grabar. Es que no se alcanza a ver nada. Vea. Ahí estoy dentro del carro. Terminamos de grabar, pero literal. Termino, me despido un segundo y se aflojó ese aguacero, vea. Ah, ¿qué tal? Yo como las quiero a ustedes quedar. Está, el agua estaba esperando que termináramos de hacer el video. Vea. Ah, ¿qué tal? Familia, un abrazo pues, ahí las dejo. Háganse en la rutinita bien juiciosita, no se hagan regañar. Ok, bueno, como siempre no nos podemos despedir sin hacer el agradecimiento. Entonces, ahí donde estás... Posición de agradecimiento, cierra los ojos y decimos, nuestro Dios, nuestro Creador, Rey soberano del universo, gracias nuevamente te damos por permitirnos realizar esta super rutina que va a mejorar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra energía. Gracias, porque es gracias a tu bondad, es gracias a tu amor que hoy tenemos vida. Que hoy tenemos la capacidad de movernos, que hoy tenemos alimento, que hoy tenemos una vivienda, que hoy tenemos trabajo, que hoy tenemos educación, que hoy tenemos familia, que hoy tenemos amigos. Gracias, porque hoy podemos realizar esta rutina, porque hoy pudimos destinar unos minutos del día para cuidar este maravilloso regalo que nos dice que se llama cuerpo. Estamos muy agradecidos por cada muestra de amor, por cada muestra de bondad de ti, que eres nuestro Padre amoroso.
Gracias, a veces por nuestra propia imperfección ni siquiera nos damos cuenta de todo el amor que nos das. A veces nos quejamos, a veces renegamos, a veces criticamos y aún así, todos los días haces caer la lluvia, todos los días haces salir el sol, todos los días el viento toca nuestra piel, todos los días podemos escuchar el canto de los pájaros, todos los días podemos aprender a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser mejor pareja, a ser mejores hermanos. Gracias, 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 gracias. Por favor, bendice a las personas que hicieron esta rutina conmigo, los que estén pasando por dificultades, llénalos de sabiduría, llénalas de sabiduría, llénalas de tu espíritu, para que vean con claridad la luz, la salida, y tomen las decisiones más acertadas, y que todo sea para tu gloria y para la honra de ti, que eres nuestro Padre. Gracias nuevamente, y por favor escúchanos en el nombre de tu Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Muy bien, familia. Bueno, así terminamos nuestro capítulo de hoy, día número 43, ¿cierto? Día número 43 de 100 capítulos. Nuevamente, yo creo que eso lo había mencionado en los capítulos anteriores. Yo sé que hay días que me moro una semanita, incluso dos semanas para subir rutina. Y lo he mencionado varias veces. Yo he grabado incluso enfermo. Yo he grabado incluso con fiebre, he grabado. Entonces no es que yo no quiera grabar. Hay momentos en que las circunstancias, y no me estoy quejando, pero todos afrontamos diferentes circunstancias. Y nos toca destinar energía, recursos, tiempos, o simplemente como darle la prioridad a esa circunstancia compleja que estamos atravesando y solucionarlo. Entonces, cuando yo no subo rutina, no es porque yo no quiera, simplemente no se me dio, no me quedó fácil en ese momento, o esa semanita, o ese día, y la rutina. Pero como siempre les digo, por favor, no se quejen de eso, que escucho mucha que, ay, Adrián, bebé, tenés más, casi 550 rutinas en mi canal en YouTube. Y me vas a decir que te vas a varar por un día, dos días, una semana que yo no subo una rutina. Con más de 500 rutinas, tendrías que ser pues un superhumano, una superhumana, para decir que en una semana ya, Adrián, acá hay las 500 rutinas que tienes en tu canal de YouTube. No. Entonces, para que tengan eso presente. Lo segundo, recuerden, clave principal, si queremos mejorar nuestro cuerpo, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Si eres una persona con tendencia a ser gordita, carbohidratos en porciones medias. Si eres una persona muy delgada, carbohidratos en porciones más grandecitas. Buena ingesta de verduras vegetales, buena hidratación, buen descanso, la calidad de las horas de sueño. Recuerden lo que yo siempre les digo, que sea un lugar oscuro, cómodo, silencioso. Ahí es cuando nuestro cuerpo entra en esas fases profundas de sueño y empiezas a transformar. Ese es el milagro, ese es un verdadero milagro. Empieza esas células internas, mientras tú estás durmiendo, a trabajar, a reparar esos tejidos y a empezar a mejorar tu estética y tu composición corporal, a mejorar tu energía, a mejorar tu salud. Y como les decía en el video, es una combinación de varios factores. No solamente es el entrenamiento el que va a hacer el milagro. Es una combinación de entrenamiento, hidratación, alimentación, control emocional, buena actitud frente a la vida, el descanso, la técnica, las cargas progresivas. Es una combinación de varios factores. La consistencia, porque muchas personas empiezan muy juiciositas con estas rutinas, con los retos que tenemos en mi canal de YouTube, y entrenan una semana, pero ya después se les olvida. Entrenan 15 días, pues se les olvida. Y después me escriben, ay, Adrián, dejé de entrenar y no sé por qué subí de peso o porque soy muy delgado. Porque... No. A ver, estás dejando de hacer las cosas que sí o sí te van a ayudar a mejorar. Adrián, es que llevo mucho tiempo y no veo resultados. Llevo 4 meses, llevo 6 meses. Yo, por Dios, ¿cómo así que ya es mucho tiempo? Tenés 40 años y ya solamente 6 meses entrenando. Y vas a y vos querés cambiar 40 años de malos hábitos, 40 años de las características individuales que tengas, en 6 meses los pretendes cambiar. No funciona así. Funciona con consistencia. Hay que ganarnos los resultados. ¿Listo? Bueno, me toca hasta regañar hoy. La despedida. Familia, recuerden suscribirse a mi canal en YouTube si no lo han hecho. Dejarme su saludito, activar campanita de notificaciones. Seguirme en TikTok, Y, Odyssey como Adrián Medellín. Seguirme en Instagram como Adrián Medellín. Adrián Medellín, Adrián con Y. Recuerden que me pueden contar sus las dificultades que estén pasando en este momento, los retos por los que estén pasando, si no tienen con quién hablar, o si vea,
Algo que dos. Yo me he dado cuenta en estos días y que tres, por eso lo estoy mencionando ahora mucho, 14, ahora último, es 15, mucha gente hoy vive 16, sola. No tiene con quién hablar, 17, no tiene con quién conversar, no tiene 18, con quién desahogarse. Si 19, tú eres de esa persona, de esas personas, escríbeme por Instagram, déjame tu audio, mándame audiecitos que yo te escucho. ¿Ok? Eso sí te pido paciencia porque me mandan muchos mensajes, entonces los escucho y las escucho a todos. O si conoces, va, si conoces incluso una persona, o la idea es que, sea, que sean mujeres, no porque esté menospreciando a los hombres, sino que ustedes saben que mi nicho son las mujeres. Yo le hablo sobre todo a las mujeres. Yo reviso acá primero. Y son las que en muchas ocasiones no tienen, se sienten solas, se sienten frustradas, no tienen, sienten que nadie las escucha. Es más, si esa persona conoces a alguien que necesita que alguien la escuche, ok, no tiene plata para ir al psicólogo, o necesita que alguien la escuche. Y ni siquiera seguidora de Adrián Medellín, no importa. Dígale, vea, es que a Adrián Medellín por Instagram, mándele el mensaje. Dígale que una suscriptora le escuchó un video donde dijo que así no fueran suscriptores, le podían escribir que usted las ha escuchado y que me escriba. Y yo escucho a esa persona. Eso, ¿para qué? Yo quiero contribuir no solamente con el aspecto físico, sino con el aspecto emocional, con el aspecto mental, espiritual de las personas. No soy psicólogo, no soy terapeuta, pero por toda la experiencia que he venido adquiriendo todos estos años, creo que bueno, ustedes saben que hemos ayudado a muchísimas personas, no solamente con el entrenamiento, sino con las palabras que les damos, incluso con solo escucharlos. A veces, solo necesitamos que alguien nos escuche. Así que escúchame 16, en ese momento, escúchame. 17. Escúchame. 18. Te quiero mucho. 19. Tú que estás ahí 20, escuchándome. Descanso. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Mancuerdas. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.